Este episodio está patrocinado por nuestros compas de Casa Humilde Cervecería. Cerveza artesanal, elaborada aquí en Chicago, with a variety of 10 different styles to choose from. Casa Humilde is located at the District Brew Yards, 417 North Ashland in Chicago. Follow them on IG and like them on Facebook at Casa Humilde Cervecería. To check availability near you, go to www.casahumildechicago.com and check out the store locator. You could also pick up some chelas at the District Brew Yards. Casa Humilde Cervecería. Stay humilde. This Walk Pod episode is brought to you by Borjas Law Group. El abogado Borjas contestará todas tus preguntas, explicará el proceso específico de inmigración que aplica en su caso, el tiempo que se toma procesar su caso y los costos asociados con las tarifas de inmigración y los honorarios legales. Llama al 312-788-2783 para programar tu cita. Y ahí de pasada, menciona el Walk Pod para que te den tu consulta gratis. This episode is brought to you by Rancho Los Guzman. Hands down, one of the most beautiful rancho-style venues there is in the Chicagoland area. They offer all the necessary services so that your next event is unforgettable. From weddings, quinceañeras, VIP private events, and holiday corporate events. Relax and enjoy while they take care of every single detail. Book your next event at Rancho Los Guzman, 2225 Maple Road in Joliet. For more information, call 815-200-4713 or check out their website at rancholosguzman.com. Se siente bien cuando tomamos la decisión correcta, como cuando eliges la canción perfecta para el momento perfecto, o decides tomar una buena noche de descanso después de un día muy agitado. Tan bueno como tomar la decisión correcta en el tema de seguros. Por eso, Gesiel Gutiérrez es agente de State Farm y está aquí en Albany Park para ayudarte a elegir la protección que quieres, el precio que quieres. Gesiel te explicará todo acerca de tus coberturas con State Farm para que sepas qué esperar si ocurre lo inesperado. Con Gesiel Gutiérrez es fácil tomar la decisión correcta. Marca su número hoy. Como un buen vecino, State Farm está ahí. This episode is brought to you by Goodfellas Parlor, located at 5939 West 35th Street in Cicero. They are open 7 days a week. Walk-ins are always welcome. Go check them out on Facebook and follow them on Instagram. Make sure you look good, fellas. It's also brought to you by Chicago Stickers. Contact RA Graphics or Chicago Stickers. They're located in Elgin and they print everything from stickers, business cards, t-shirts, flyers, truck lettering. But they got you covered for all the trade show products, like table covers, like this one, like ours, banners, canopies, backdrops, and much more. So for more info, follow them on IG at RA Graphics with an X or at Chicago Stickers. Today's episode is brought to you by Aguacate Chicago. Create your custom garment with us. We offer direct-to-garment services for your business or personal needs. There is no minimum order required, and we can also assist with creating your logo if needed. Follow us on all of our social media platforms under Aguacate Chicago. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, su compa Carlos Rodríguez. What's up, everybody? Yo soy Jesse Grandote. What's good, your boy Fry from Fry Guy Designs. ¿Cómo andamos, viejones? Aquí andamos en ahora otro... Ahora sí tenemos más energía, bro. Es que ya son, dormimos. Lo que son 8 horas de dormir. Ay, caro. La otra vez con el episodio de Régulo, pues andamos bien desvelados, andamos como con 3 horas de dormir y la chingada y... Sí, andamos. Y era temprano, era el primer episodio que hacemos durante el día. Durante el día. Was it 1 o'clock? No, yo no sabía que se miraban así durante el día. Sin maquillaje a la chingada. Pónganme filtro, hijos de la chingada, porque está cabrón. Necesitamos este el Snapchat filter aquí, ¿verdad? Yeah, yeah. Pero ahora sí, y aparte de que también hoy nuestro invitado de honor, ahorita que lo vean, compadre, van a ver la pinche energía que se carga, porque el compa siempre viene con sí, todo. Sí, sí. Al pinche 100, compadre. Antes de empezar, le queremos dar el saludo, como siempre, al Mexican Jay-Z, José Cermeño en el audio. Georgie in the background. Georgie in the background, pero hoy no está aquí, pero de todos modos, behind the scenes, cuando esté editando al compa Georgie, a mi compa Mechudo, que están encargados de editar todo el video. Shout out. Salud para el equipo, compadre, porque luego dicen que no los saludamos. Salud para todo el equipo que está detrás de las cámaras. ¿Sabes qué? Want a shout out to Josh, bro. El equipo de Aguacate. Siempre he's like, bro, you don't nunca me saludó.
toda. Compadre, solo para mi compa Josh. The boss, Josh. Y para los compas de Aurora, el puro compa Entertainment. Eso. Son bastantes, pero el saludo para todos ellos. Y antes de empezar, yo soy malísimo para los saludos, compa. A mí me paran y me, hey, qué un saludo que en el pa. Soy malísimo, compadre, pero un saludo para los hermanos Juárez, que este, me los topé allá en Rancho Los Guzmán, que vienen desde Madison, Wisconsin. Ah, y son muy fanáticos del Wack Party, de con puros compas parques, y les agradezco. Te iba a parar. Les agradezco mucho. Like, ahorita, este season, you're messing up with all the names. That's how I was going. Claro. Like, you sure not the hermano Suárez? Bueno, ojalá que no la haya cagado. Pero me dijeron, me acuerdo porque Juárez. El Benito Juárez de High School, y dije, ah, bueno, Juárez, sí, no, así no vas. Sí, sí, sí. A los hermanos Juárez de Madison, si la cagué, son de Guerrero los ocho, me parece. Shout out. Saludos para ellos. Y también, obviamente, para los patrocinadores, para los sponsors de los episodios de esta temporada número 6, como siempre, los hermanos Javi y José López. Shout out. De Casa Humilde Cervecería. Son del quemado. Hoy no va a pisar. Jesse, pero no, yo no sigo voy a pistear. Saludos, saludos. Estoy pisteando, pero with the red cup. Te traje una firme por si te interesa. No, ahorita, ¿sabes qué? I'm liking their summer beers ahorita, pero lo que sí me falta ahorita, compas, les encargo Alba, please. You know, Alba. The dark lager, sí, sí, sí. I miss it's not a woman, it's the name of the beer. Es una cerveza, okay? Sí, sí. Para los compas de Casa Humilde, como siempre, muchísimas gracias. Para ellos, un saludo. Para mi compa Luis Guzmán, Rancho Luis Guzmán, vayan apartando sus fechas para sus fiestas el año que viene, que ya está casi agendado todo el pinche verano. Uh-huh. La raza de Joliet, de Chicago, todos alrededores. El mejor y el más bonito, lo que hemos visto en aspecto de Salón Rancho, o Rancho Salón, como le quieran poner, allí en Rancho Los Guzmán, en Joliet, se los encargamos, aparten su fecha, compadre. Si quieren pasar en los Cantaritos Los Guzmán, Cantaritos Los Guzmán, el lugar, entrada gratis. Yep. Entrada gratis siempre que haya, haya Cantaritos Guzmán. Para mi buen amigo Javier Borjas de Borjas Law Group, para todos los que tengan alguna preguntita de inmigración, por favor vayan con mi compa Javi Borjas. La consulta es gratis cuando mencionas el WACPAR, así es de que le encargamos mucho a mi compa. Y un saludo para Javi Borjas, que anda con todo el compa por ahí. A mi compa Gesiel, que en esos momentos anda allá en Alemania, el hijo de la chingada. Oh, yeah. Huevo. Ah, huevo. No shit. Germany, Ohio. Anda en pinche Alemania con todo el hijo de la chingada. No, saludo para Gesiel, para todo su equipo de State Farm. Ya se sabe el especial, especial de la temporada. El trifecta. Agarras la aseguranza de vida, la aseguranza de casa, la aseguranza de carro, y te regalan una hora de los Toxis, hijo de la chingada. Así es de que, con música y todo, compadre. Así es de que para que no se agüiten, ahí pueden ir con mi compa Gesiel Gutiérrez, State Farm en Albany Park. Yes, sir. También para los buenos amigos de Goodfellas Barber Parlor, que los conocimos allí formalmente. Pasaron Casa Humilde Fest, gracias. Sure, sure. A Sergio y todo su equipo, saludos a Goodfellas 1 and 2. Pásenle por allá a que se resurren. Pasé por el number 2 ahorita, por la Harlem, and está chido el sign, everything is nice, and really nice inside. Todo. Muchas felicidades para ellos, que también andan en Madrid echándole muchas ganas, y se ve el esfuerzo, compadre, con los resultados. Para los compas de Chicago Stickers, que son los compas que hacen los manteles que tenemos aquí portando aquí en esta temporada nueva, y también son los compas que hacen todos los stickers del WAC Party y bastantes grupos que hemos visto, mándenle mensaje. Siempre los vemos en las pinches historias de Instagram en Madriza. Saludos, soon, los stickers de Jesse Grandote. Ah, okay. Oh, yeah. Ah, huevo. Oh, yeah. Y para nosotros, acá atrás se llama Aguacate Chicago. Ah, mírenla. My own shirt right now. Ahí está, Aguacate Chicago, para que ordenen sus playeritas. Yo no tengo hoy una, pero es así. No, de seguro ese logo va a estar bien chiquito en las camisas mías. Sí, no, lo hacemos grande, el hijo de la chingada. Eso. Lo podemos hacer grande. Aguacate Chicago, ordenen sus playeras, pónganle su logo a sus playeras, a sus suéteres, a sus hoodies. Estamos puestos para su orden, mijo. Eso. Y estamos listos para comenzar, para presentarles el gran invitado de esta tarde, de esta noche. I'm excited. Para la gente Zacatecas, hijo de la chingada. No, pero es que esta persona, man, si conoces de música, you dig deep dive, and if you're a big fanatic, you're gonna like this episode. Va a haber gente que a lo mejor ya ha escuchado las canciones y tal vez sepan, tal vez no. Y para eso es este podcast, para que se den cuenta
que es de aquí, de Chicago, hijo de la chingada, de que, sí, sí, que de aquí está saliendo. Que hay orgullo de Chicago. Huevo, orgullo. Tenemos que poner todo esto en las redes, como que se vea en las redes, que aquí en Chicago, de aquí salió un cabrón que escribió tanto éxito y que cuando están pisteando, periqueando y loqueando y cuanta madre es por este compa, hijo de la chingada. Por favor, me le reciben muy fuerte al guacho de Zacatecas. Bienvenido. Aquí andamos ya listos con el bolsón. Porque, oiga, compa Carlos, porque anoche salí del baile bien pasado de perico, sentía la cara dormida y ya trabado el hocico. ya quiero pistear, sácame la botella. Yo te dije, güey. Me dice Jessy, hoy voy a pistear, voy a tomar agua. Le dije, ni madre, vas a ver. Vas a ver ahorita, güey. Vamos a sacar la botella. Guacho, ¿cómo anda, guacho? Aquí al millón, oiga, visitando a mis compas de... ¿Cómo se llama el programa? Se llama El Wackpad. El Wackpad. Ok, El Wackpad. El Wackpad. Usted nomás el aguacate, no hay pedo. Bueno, el aguacate, aquí visitando a mis compas de aguacate, que ya tenía tantos años que no los veía. Ya tenía muchos años. A mi compa Carlos desde el, si no me equivoco, desde el 2014. ¿Sí? Ah, no, y hasta antes, yo creo, guacho. Cuando cerraron ahí el changarro. El merendero, sí, pero pues yo con usted lo conocía desde cuando la Azteca, con la banda. Sí, yo solo conocí con la banda Azteca, pero que yo no lo veía tener el 2014. Ah, de que no lo veía, sí teníamos bastante tiempo. También a Jesse ya sí, mucho tiempo. Lo único que estoy en contacto es acá con mi compa Fry. Ya estamos más en contacto con el guacho. Y, el hemos Fry trabajado. Es el que lo hace todo el diseño de sus artes, de sus canciones, que yo veo que está escribiendo de madre con los corridos de caballos y todo eso. Sí. Entrando guacho dice, hey, güey, ya te conocí bien alto, pero ya estás bien pasado de libro, chingada. Oye, ya lo conocí al tote, sí, pero ahora ya está. Anchote. Ahora está más ancho que alto. Pero bueno, aquí andamos al puro millón y saludando a toda la plebada. Ah, muchísimas gracias por venir y hacer tiempo de echar una conversación, una plática con nosotros, más que nada. No, ya sabes. Para la gente que no sabe, y hay que poner así, hay que educar aquí a los más morros, ¿verdad? Porque yo sé que ahora cuando hicimos el aniversario de Aguacate y todo eso, también trajimos, tuvimos el placer de tener a los morros, y usted fue uno de los gallos que escribió éxitos con esos compas, ¿verdad? Pues fue el que los aventó para arriba con el último billete. Así es. Sí. Usted es el mero. El Patas mero. De Oro. El Patas de Oro. Porque me miran rengueando, me apodan el Patas de Oro. Pero eso me vale madre, yo a cualquier gallo le atoro. Eso me ayuda muy bien. A mover kilos de polvo. Chinga. ¿Y cómo agarras inspiración de todo eso para escribir esas canciones? Porque de seguro cuando estás escribiendo, vas a decir, esta va a ser un pinche putazo. Y esta va a ser un putazo. ¿Cómo? O nomás le viene a la cabeza y vámonos. Mira. Cuando tú te juntas, lo tengo que decir, cuando Dale. Tú te juntas con la palomilla, escucha lo que ellos están escuchando ahí en la peda y en la loquera, entonces ya no es difícil escribirle lo que ellos quieren oír. Así de fácil, chingado. Por eso es que... estamos platicando ahorita, guacho, pero tú no, en sí tú no eres músico, ¿verdad? O sea, tú no tocas nada. Todo es acá arriba, o sea, tú te la imaginas, tú ya la estás escuchando, ya sabes cómo va todo acá arriba. Sí, okay. Sí, yo lo único que sé tocar es la cucaracha con la lengua. Holy shit. Es lo único que... Y no sé cómo me salga. Si todavía regresa la cucaracha, te está haciendo bien, chica. La morra no me dice si es bien. Y por estar abajo no veo la cara que pone. Guacho, ¿y cuántos años llevas ya escribiendo, guacho? Más o menos, aproximadamente. Yo comencé en el... comencé en el 99. Okay. Y los primeros éxitos ya salieron en el 2000. El primer éxito fue con Capos de México. Ah, ¿cómo no? Los de la arpa, ¿verdad? No, Capos de México. Hola. ¿No te acuerdas del grupo aquel que cantaba El Chingón de Durango?
Soy el chingón de Durango. Ah, sí, ¿te acuerdas? Sí. Ah, pues ese fue mi primer éxito con Capos de México. Tú eres de Durango, ¿no? ¿De qué parte? De Michoacán y de Jalisco. Pero es de Durango por inyección. Sí. No, yo siempre creí que eras de Durango. Ah, bueno. Pero, mi esposa es de Durango. Salud para la gente de Durango, güey. Saludos. Pero fue con, escribí El Chingón de Durango en el 99 y sale el 2000 y luego sale El Último Billete también enseguida. Ah, y luego sale Los Dos Zacatecanos de Banda Machos. Ah, güey, ese está perro también. Y luego sale Chingón de Chingones con el compa Sacra, Échenle Gordas al Perro. Y con Oro Norteño sale la de La Caja Plateada, Los Chingadazos, y se vinieron todas juntas ahí. De una manera. Y cuando empezaste en el 99, ¿cómo fue de que te... ¿Quién te conectó con todas estas agrupaciones así de un año al otro? Yo solo. ¿Usted solillo? Y yo no sabía, yo no te... Te contaba allá atrás que yo no tenía ni idea de lo que era hacer música, nada. Nomás porque te decía, dos hermanos míos eran los que querían ser compositores. Ajá. Y pues yo veía que no valían para pura ver. Mayores que yo. Ajá. Y ya yo me ponía a ayudarles. Y de hecho ellos fueron los que me impulsaron que lo hiciera profesionalmente. Sí, sí. Entonces, curiosamente, cuando termino de hacer el primer corrido que fue El Chingón de Durango, lo escribí y agarré un grupo que había aquí en Chicago. No sé si ustedes llegaron a conocer un grupo que se llamaba Grupo Amante. Era como romántico. Como, sí, versátil, sí. Entonces, ellos me hicieron la maqueta de ese corrido, del Chingón de Durango. Y cuando ya lo tenía bien enmaquetado para no ir ahí, yo siempre supe a lo que iba. Sí, siempre supe lo que quería hacer. Sí, sí. Entonces ya cuando lo tenía bien enmaquetado, yo era muy seguidor del grupo Exterminador. Okay. Y ese corrido yo lo compuse con la finalidad de que Exterminador me lo grabara. Con esa intención. Entonces agarro un disco de Exterminador y abro la portada y miro que dice ahí... Si usted cree que es buen compositor, comuníquese a este número de teléfono. No, pues ni más ni menos, ya hablo de ese teléfono. Y me contesta el señor, ¿cómo se llamaba? Le contestaron a ese pinche. Bueno, sí, le contestaron. Me contestaron. Entonces ya me preguntaron qué me pueden ayudar. Y yo le dije, pues yo miré aquí un anuncio que dice que si soy buen compositor, te hable ya. No, sí, ya le enseñé el tema ya enmaquetado y todo. Y me dijo, ¿qué día puedes venir acá para Hollywood? Porque tiene las oficinas en Hollywood. Le dije, el día que quieras, compa. Dijo, aquí te espero el martes. Creo que yo le hablé como un viernes. Dijo, aquí te espero el martes, compra el vuelo, acá yo te lo pago y todo, compra el vuelo y te vienes. Y así fue como me conecté. Y a través de eso ya solo se fue dando. ¡Madre! ¿Y eso estaba adentro del disco? ¿El anuncio? Sí, el anuncio estaba ahí. Porque haz de cuenta que cuando yo fui, ya no lo grabó Exterminador porque ya no estaban con el señor ese. Se acababan de salir de con él de... De la disquera o lo que sea. Alex Anaya, Anaya, creo que se llama Alex Anaya. Ya no estaba con él, entonces acaba de agarrar a Capos de México. Así fue como... Y ese fue el madrazón. Agarrándolos, meten El Chingón de Durango, que de hecho yo fui el primeritito, si no me equivoco, el primeritito que empezó a grabar corridos así groseros, agresivos. Sí. Antes de mí no había nadie. Y de hecho esa fue otra de las cosas que me quise hacer compositor porque lo que había en el mercado ya no me llenaba. Yo fui muy musiquero, yo compraba mucha música. Un día un primo hermano mío me contó que traía como $8,000 de puros pinches discos y cassettes en la cajuela del carro. ¡Ah, la madre! Yo era muy musiquero. Yo si un perro grababa un disco, lo compraba, me valía madre. Un DJ cualquiera, chingado, podía ser DJ. Y por eso, cuando escribí ese corrido, mis hermanos me decían, no lo escribas así, nadie te lo va a grabar. Le dije, mira, en la vida hay el océano azul, y si no utilizas el océano azul, que es hacer lo que nadie hace, no te van a tomar en cuenta. Tienes que ser alguien que no eres del montón. Pero ese es un pinche riesgo ahorita en esta temporada. Ahorita no, en aquel entonces era un riesgo. No, y ahorita no. Ahorita hablando de corridos cochinos, para mí un corrido cochino es del grupo Marrano.
No, no, pero eran bien agresivos, ¿verdad? Los corridos que escribías. Sí. Hablando de esas, que agarrabas ese grupo, ya tenías el como el sonido, los tonos, porque una persona no es músico, puede decir, quiero esta canción así, tan, 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 y luego ya los músicos te la componen musicalmente, ¿verdad? ¿Eso es lo que hacías con los grupos? No. Yo ya cuando se los entregaba ya nomás era para que ellos lo hicieran como ellos quieren, nomás sí. Esta es la letra. Esta es la letra, pero ya mi letra llevaba cuadratura y todo. Ya nomás ellos el estilo que le quisieran poner. Oh, wow. Yeah. ¿Mm? Wow. Entonces, si empezaste en 99, 2000 más o menos... ¿te puedo preguntar qué hacía el guacho antes de eso? Sí. ¿Y era con la cucaracha? Antes de eso trabajaba en la construcción, pero en mi rato libre era stripper. ¿En serio? Sí. Porque había una portada de disco que siempre llegaba a la radio. El stripper. Sí, antes... Por ahí las amistades cuando tenían despedidas de solteras con necesidad. ¿En serio? Holy shit. Sí, por eso, ¿te acuerdas de la Luchi, Luchi, no? Sí, claro. Pues por eso ella. Saludos. Saludos. Alguien le platicó un día de mi trabajo. Que, holy shit. Y por eso siempre me decía que el stripper del corrido. Sí, del corrido. Sí. Había una pinche portada, pero siempre. ¿Pero la portada qué? No era así, nomás era un pinche chaleco. Era un chalequito así de piel y pantalón de piel, pero abajo traía la tanga y todo el demás. Sí. Pero me decían cuentos que cuando se presentaban en la Plaza Garibaldi, que sí se lo quitaba sí. todo. Se sí, lo quitaba pero, todo. Pero traía cinturón de seguridad, sí. No se salía. Pero cuando lo contrataban, nomás llevaba con su pinche cinto, su pinche fíjate, martillazo. De hecho, una vez todavía me tocó. Que me contrataron con todo el grupo para una despedida de soltera. Ah, la música y todo el pedo. Sí. El 2x1. El 2x1. De verdad. Todavía me contrataron y los morros que andaban conmigo. Todos agüitados. Güey, el pinche baterista viendo tus pinches nalgas. Nomás así, todo bien. Era mi sobrino. Era mi sobrino y me acuerdo que una vez estaba ahí en el... Sí se pueden decir marcas y todo. Sí, ¿no? Sí, pero... Me acuerdo que una vez estaba en el Sinaloense. ¡Ah, huevo! Y estaba... Con el señor Frank. Estaba una mesa llena de puras muchachas. Ajá. Había como unas 6, yo creo, en la mesa. Y me subí arriba de la mesa, estaba cantándolos arriba. Y me desabroché. Andaba siempre ahí un... Y paz. Pero traía el ajuar, de veras, traía todo el... Y luego me bajo y voy con mi sobrino y le pues estaba cantando todo y le decía, bro. Abróchale. Y no le quería abrochar y traía el problemón que traen los pantalones acá. Buena chica. Eran esos pinches pantalones de botones que nomás así. Eran de piel, me los hacía Jorge Herrera, el de lo que hay correr, el que me hacía la ropa. Ah, oh, sí. ¿Cómo no? Holy shit. Oh, pero eso era lo. Pero eso del stripper nomás era por ahí con las amistades de vez en cuando. Pero sí lo hacía. Seguido. Wow. Yo no sabía de ese mundo. Trabajaba en la construcción durante el verano y cuando me iba para México en el invierno. Tenía una, todavía vive mi hermana, le mando un saludo si me ve. ¿Cómo no? Sí, claro que sí. Ella, ya cuando llegaba a Zacatecas, ya me tenía 2-3 despedidos de soltar. Ya la tenía. Le tengo 3, como 6 jalecitos. Wow, ¿qué parte de Zacatecas? De Laguna Grande, Montesquieu, Zacatecas. Eso. Ah, sí, están no. Allá donde está ahorita el... Es el desmadre, ¿verdad? ¿No? Muy, muy cabrón. Está pesado. Yo escribí dos corridos muy perros que rompieron récord. Uno se llama Zacatecas Tierra de Nadie. Okay, y otro se llama Zacatecas Arden Llamas. Ok. Porque usted apenas, lo ha visto. Sí, apenas. Si le hicimos el arte, ¿verdad? Ya. Y de las canciones que, de tantas, porque has escrito bastante, me imagino, ¿verdad? De las que has escrito... ¿cuáles son las que te han funcionado más o que te han dado más, por decir?
Mira, que están bien remarcados, pues el último billete, dos zacatecanos, chingón de chingones, la caja plateada, el chingón de Durango, ¿cuáles otras? Pues hay varias. Sí. Uh-huh. Wow. ¿Cómo cuánto? Sorry. Go ahead. No, ahorita también está escribiendo muchas canciones para corridos de caballos, ¿verdad? Que yo he visto que le hice arte de ellos para los corridos de caballos, que me escribe un corrido para un caballo mío o lo que sea, ¿verdad? Sí, ahorita, de hecho, acabo de, precisamente las fotos que ocupo es para un caballo de Texas que se llama El Pantera, muy, muy bueno. Acabo de escribir ese corrido. Nice. Ya lo tengo por ahí en las redes sociales, ya no más falta subirlo a Spotify. Sí. Está muy fuerte eso de los caballos de carrera ahorita también, ¿verdad? Hay un caballo que se llama El Aguacate, me parece. ¿O hubo? Sí, estaba aquí, lo tenía la cuadra que se llama Cuadra Tarasco. Ah, ok. Sus paisanos. Sí. Y traían ese caballo que se llamaba El Aguacate, lo vendieron por allá para Arizona. De hecho, fíjate, ellos tenían dos caballos. Uno se llamaba El Aguacate y el otro el Carlitos. No eran míos, los hijos de la chingada. No, de veras. No eres de mi compadre aquí. Y los vendieron. Y este fin de semana acaban de jugar. Eran de la misma cuadra aquí, pero se fueron. Se separaron. Y el Carlitos es muy bueno. El Aguacate era menos bueno y Ajá. Le ganó al cabrón Carlitos. ¿A poco wow. Sí? Sí, es muy popular, pues también como agrupaciones como Laberinto son muy Laberinto, muy, ¿verdad? Sí. Son del mismo estilito de corrido de caballos y todo sí. Ese rollo. Es que ahorita está muy fuerte todo eso, también la gente está muy bueno, siempre pienso que ha visto gente que son muy amantes de caballos y todo eso. Pues pero la gente jinetera también, todo. Yeah, siempre ha habido esa gente, el amante del de la jinetear y... Zacatecas, famoso. Famosísimo por eso. Para eso, las charreadas y también, ¿qué más? Las carreras. Las carreras, todo. Saludos a toda la gente. Aparte de las canciones, como cuántas canciones, dices muchas, ¿verdad? Pero le puedes tantear como cuántas canciones ya has escrito. En su carrera. El otro día, perdón, de lo más nuevo, el otro día registré en BMI y me mandó la lista el chavo que se encarga de eso. Uh-huh. Lo último que registré creo que fueron como unas 800. Oh, wow. Pero yo creo grabadas al aire, yo creo que hay unas 350. De artistas. Sí. Aparte de lo que yo he grabado. Wow. Porque ya ves, me grabó Alacranes también, me grabaron las Horóscopos, grabaron la de Mujeres Astutas, Alacranes, Cuenta Pagada. Oh, ok. Y ahorita sigue trabajando obviamente con muchos proyectos que vienen, ¿verdad? Sí, ahorita, de hecho, ahorita Morros del Norte acaba de sacar una que se llama Mi Linda Tierra. Sí, dijo, yeah. Los Originales de San Juan acaban de sacar un corrido de un compa que se llama Compa Chacón, muy bueno ese corrido, también de Michoacán. Uh-huh. Y el compa Sacra, Aplastando Cabrones se llama. Saludos para el baterista de Los Morros, el Perro. Saludos, compa. Oh, yeah. Y cuando alguien así de agrupaciones ya como de renombre le pide corrido, nomás les cuenta, ellos te cuentan la historia, o cómo es que empieza el formato de escribir. No, los grupos de renombre nunca me piden algo en especial, es muy raro. O sea, ya es algo que usted ya escribió y ya a ellos sí, les gustó. Okay. O que ellos me dicen, oye, ¿qué tienes para que escuchemos? Ya les paso unas 3 o 4. Ok. Así es como se trabaja con ellos. De todos modos, son bastantes historias que has contado. Entonces, si son 800 rolas, son bastantísimas historias que has pasado ya por tanto tiempo y tantas pedas y la chingada. ¿Has escrito algo de la Villita, de la 26 o algo de Chicago? No, fíjate que... No, pues nomás lo de los dos zacatecanos. Que, en una cruz de Chicago, sí. Conocí dos colombianas. Uh-huh. Tenían de todo en la mesa. Se veía que estaban pesadas. Tomaban vino del bueno. Y la línea no faltaba. ¿Y eso usted lo vio? Sí. Ah, es verídico, pues. Wow. Fíjate que yo escribí varias allí en el Noa Noa. Es lo que le estaba diciendo a mi compadre, me parece. ¿A quién chido le pregunté? Alguien le pregunté de
Mencionas el Noa Noa, ¿no? En una de las nomás dice que en una... En un antro. En un club de Chicago. En un club de Chicago. Pero allí escribí el último billete. Allí escribí los dos zacatecanos, el último billete, el chingón de chingones, ahí los hice. No, pues hay que ir otra vez. Hay que ir otra vez. Ahorita ya es un pinche strip club, de todos modos. Se va a sentir en casa la chingada. ¿Pero qué? ¿Se agarraba una mesa y nomás se sentaba ahí atrás? No, ni en una, ahí en la barra, a un lado. No, antes no se usaban las mesas como hoy, de mesa. La primera vez que agarré una mesa ahí en el Noa Noa me robaron la botella. La ¡neta! Y todavía no andaba de grupero, todavía no era musiquero. Cuando vino, creo que fue cuando vino la primera vez la Recodo con Julio Preciado, que venía remangando. Sí, sí. Llegué a las 7 de la tarde, compré la botella. Así lo hicimos varios. Sí, Cada quien fuimos temprano, compramos la mesa y todo, porque si no ya más noche. Sí. Y de tantas que había, la mía fue la que se chingaba. Dice, no, yo quiero tequila, vamos a chingarte. Mencionaste toda que eres musiquero, que tenía bastante música en los tiempos de los discos y cassettes y cuanta madre. Cuando sí eras así de escuchar bastante música, ¿qué fue tu influencia? ¿Cuáles agrupaciones te gustaban bastante escuchar o en tus pedas o en tus loqueras? ¿Sí? ¿Qué era de tu gusto? Vicente Fernández, Tigres del Norte y Cadetes de Linares. Y un grupo que hubo que no duró tanto, no sé si todavía existe uno que se llamó Los Leones del Norte. Los Leones del Norte. ¿Sí se acuerdan de ellos? Yo sí me acuerdo de ellos. No, me acuerdo. No. Sí. Los que grabaron el corrido, la camioneta gris por primera vez la grabaron ellos. Mm. Grabaron el corrido de la muerta. Ya. Yeah. Ellos eran mis... pero más, era más baladero. Era más... Es más romántico. Sí, era... A la madre. Era banquetero. Eso es lo que iba a preguntar, una balada o una cumbia o algo así que haya escrito... No, sí he escrito varias. Sí. Los Capos grabaron una que se llamó... ¿cómo se llama? No me recuerdo cómo se llama esa rola, pero he escrito varias. Wow. Y en paz descanse Chente, ¿verdad? Pero una meta tuya de que los Tigres canten una canción tuya. No, nunca se me ha... No se le late. O un artista que dices, este güey, quiero que cante una canción mía. ¿No tienes algo así por la mente? No. No, wow. Ahorita nomás que la persona que afloje el pinche billete para cantar su canción y ya. Los grandes no aflojan al principio. No. O sea, tú sabes, eso va por regalía, ¿no? Ya sabes cómo es el pinche negocio, ¿verdad? Sí. Por eso. Y fíjate que yo platiqué varias veces con Vicente Fernández, me tocó verlo varias veces, pero yo soy muy... como yo sé que lo que yo escribo no va con él. Sí, ¿me entiendes? Yo sé que lo que yo hago pues no va con lo de él. Con su estilo. No va a cantar la de "Soy el chingón". Con mariachi toda la chingada. Ya ves que por allí ¿cómo se llama? Ya ves que Alejandro grabó con un Grupo Firme una así y lo traen al pedo, ¿no? Sí, porque cada quien tiene su estilito. El Sacra todavía, obviamente, todavía te frecuenta y todo el rollo, ¿verdad? Sí. Sí, sí, pues no le digo que acaba de sacar la de Aplastando Cabrón. Oh, sí. Yeah. Sí, porque él de ahí, de ahí es, de donde, del estilo que escribes tú, totalmente. Y lo de la cantada, guacho, eso es nomás por gusto, o sea, te encanta a ti. Yo te he visto en pinches lives cuando la gente te subes a las mesas ahí en Vallarta y la chingada. A la barra. Eso nomás, pues yo sé que eres un ¿cómo se puede? Un entertainer. Tú, a ti te encanta lo de la cantada y te vale. Me topé, ubicas a Juan, el chavo de Dorado Show. Ah, sí. Me dijo, hey, cuando estés ahí con el guacho, estaba platicando y me dice, él siempre me decía, hey, muchachos, en fa. Fuck it. La de fuck it. Sí. Esa nunca se me olvidó. Oye, en fuck it.
Eso es algo que tiene, tú eres muy carismático, man. A lo mejor es de lo de pinche stripper, no sé qué chingado sea, pero tienes algo que pues no todos se animan, cabrón. Yeah. No todos se animan a hacer todo lo que haces tú. No todos tienen la misma necesidad. No, fíjate que lo de la cantada es porque cuando escribí todos estos éxitos del último billete, el chingón de el último billete, échenle gordas al perro. ¿Y cuáles otras? Man, that one's a good one too. No me acuerdo cuántas fueron. Yo le produje un disco a un chavo de Durango. Okay. Se llama César Ríos. Cantaba a Chalinao. Ok. Y de hecho, él fue el primero que grabó el último billete. Y el de Échenle Gordas al Perro. ¿Y cuál otra? No me acuerdo cuál otras. Pero fueron como... Madre. Fueron él varias. Fue el primero. Sí. Entonces ya cuando tenemos el disco terminado, yo se lo presento al señor Don Abel de Luna, tú lo conoces, al de... El de Luna. El de Luna Music, que en ese entonces estaba trabajando para Sony, que el señor. Cuando le presento el proyecto, le gusta mucho, se entusiasma y me dice, tráeme al chavo, yo lo firmo. Y le da, fíjate, en aquel entonces te estoy hablando como del 2002. Ya. Yeah. Le daba, creo que $500,000 por 3 discos. Oh, shit. Y el morro se rajó. ¿A poco? Ya cuando yo tenía todo. Listo. Se echó para atrás. No, que no. La madre. Entonces, como ya teníamos todo apartado, el estudio y todo, y yo nunca en mi vida había cantado, nunca, ni en el baño. Y me dijo, pues tú graba un disco. Pues ya está el estudio, dije, pues me lo chingo. Y también están disponibles los $500,000 también. No, conmigo no fue lo mismo, pues. ¿Verdad? Pero sí. Por eso me metí a cantar, porque aquel se rajó y yo tuve que... Que responder. Que responder. La necesidad, la necesidad. Hijo de la chingada. No, pues está... Eso está cabrón, man, de dejar esa oportunidad así. Sí, no, pues. Yeah. Fíjate, venía de Durango. Vino de Durango con visa a producir su disco aquí a Chicago y todo, y ya cuando todo estaba, se echó para atrás. Wow. Entonces antes nunca cantaba, no tenía como así como historia musical o nada. No. Nomás empecé a escribir, y eso te digo que por mis hermanos, pues, sí. Pero... Guacho, ¿y qué rollo? ¿Nunca le has hecho al pinche películas y cuanta madre así o qué rollo? Hicimos dos, he participado en dos, una que se llama Mafia de Chicago. Y una que hicimos el año antepasado que se llama Ángeles de Fuego en inglés. Es Angel to Fire o algo así. Angels of Fire. Mm-hmm. Oh, wow. Sí, pues tienes todo el pinche porte para ser un pinche actor de primera, chingada. Para el pinche Mario Almada, ni que la chingada. Pero fíjate que no me ha gustado tanto. Sí me gustaría entrar al cine bien, pero en diferente. Yo creo que voy a buscar unos productores para que armemos una película chingona. Ok, yeah. Pero indiferente como que, o cómo. ¿Como porno? ¿Qué? Le atinaste, hijo de la chica. ¿Qué comes que adivinas, cabrón? No, quiero una con más seriedad, pues, así como para llevarla a Hollywood. Es ah, ok. Shit. Nomás que no he tenido chance de hacer el guión, yeah. Pero sí quiero llevar algo así. Y quiero algo así, ya sea de carreras o de jaripeo, algo así. Yeah. Diferente, puedes llevarles algo diferente. Sí. No, pues el guión hay que... jálate, porque pienso que... Lo bueno, lo que estábamos platicando antes de que... Pues tú eres alguien que tiene mucha confianza en todo lo que has hecho y haces. Sí. Y eso es lo primero, yo pienso, para tener éxito, es tener la pinche confianza que te cargas. O sea, de decir, esto lo va a hacer y me va a funcionar. Y te ha funcionado con madre. Hasta ahorita sí. Sí. Ahí nomás sí. Me tienen en cuenta cuando hacen el comercial de la película. Pues no sé. Oye, en un mundo. No sé si es porque me tenga confianza o hay un dicho que siempre decía mi papá, no hay más valor que el de un pendejo. Oye, el pendejo se avienta lo que sea, le vale, ¿no? Totalmente. Sí, sí. ¿Qué te puedo decir? O sea, eso tiene toda la pinche razón. O sea, es también como le estaba mencionando a un chavo, la otra vez estaba platicando y le dije, es que no siempre es lo que uno tiene, es lo que no tiene, ¿verdad? Es como no tener vergüenza de hacer esto y hacer lo otro. Tú puedes tener un chingo
de cosas a tu acceso, pero si te da pena hacer cosas, pues de nada sirve. Y en este caso, pues, a ti te vale madre. Es que, mira, a mí me han pasado, a mí en toda mi carrera artística me han pasado puras cosas raras, ¿no? Cuando ya vine, cuando ya regresé de California de grabar el disco, me dice Margarita Vázquez, oye, dice, pues éntrale al festival, cuando regresé a un festival en la Garibaldi. Uh-huh. Dice, pues éntrale a la Garibaldi. Digo, no, no, yo nunca he cantado allí porque pues está el director y de a letra, de a grito, ahí te van poniendo, ¿no? Le dije, pero yo nunca he cantado. Ándale, nomás tres canciones, te metes. Vámonos. Bueno, pues ok. Y ya agarré un grupo, conseguí un grupo y empecé a practicar, a practicar, a practicar. Hey. Tenía como 15 días para practicar tres canciones. Entonces dije, puta madre, ¿y ahora ya cómo le voy a hacer? Y ¿te acuerdas que hubo un tiempo que aquí los grupos empezaron a regalar tanguitas a las chavas, ¿verdad? Oh, sí. Ah, sí, pues sí, esa sí. Fue idea mía. ¿Cómo? Sí, porque... Y se me hizo mala onda. Ahí les mando un saludo a Lacranes. Pero, ya, ya, porque, yo iba a decir a Lacranes. Porque un día los oí en Despierta América diciendo que fueron los de la idea. Digo, come on, pues sí. Por lo menos que digan que fue su idea. Me acuerdo porque yo tuve que sacar eso porque dije... Esta madre, no he hecho nada, nunca he cantado, no nada. ¿Qué voy a hacer en el escenario? ¿Qué voy a hacer? O sea, sí. Era un mundo totalmente desconocido para mí. Entonces, mandé a hacer como unas 200 tangas. Ande, cabrón. Y cuando ande, ya... Cabrón. Y no, no, y venía con todo. Mandé a hacer la presentación bien perre. ¿Y qué decía la tanga? El guacho de Zacatecas. El guacho tenía el logotipo aquí. El guacho. Ahí para andar olfateando el animal. Dice el guacho y el pinche circo. Tenía, no. Mi logo era una cabecita con una gorrita. Y ajá. Quedaba ahí en el perro. Para andar olfateando el animalón. Ah, bueno. Y las mandé a hacer, entonces ya cuando se llega el día y que ponen la presentación a lo que da Pedro Iván. Ajá. Ponen la presentación a lo que da y se empieza a venir el gentillal porque había dos escenarios. Sí, sí. Y a mí me tocó en el jaripeo. Ah, ok. Ah, yeah. Pero no ponían los grupos a la vez, ponían uno allá y luego el otro allá. La gente sí, caminaba así, ¿verdad? Sí, sí. Y cuando ponen mi presentación, pues venían puras, estaban de los Razos, de los Morros, de los Capos, yo era un norteño, estaba todo lo que... En la presentación ahí. Oh. Y se viene el gentío y dije, pues su puta madre, ¿vendrían a oírme o a bajarme a puta? Le van a aventar pinches tomates, pero en monte, chinga. Entonces traía un montón. Mandé a hacer como unas 200 tanguitas. Y empecé a aventárselas a las morritas y ya se distrajo ahí el pedo y en lo que andaban ahí peleándose el grupo se aventó y empezó a cantar. De ahí salió esa idea, está muy chingona eso. Sí. Sí, especialmente porque pues dices tú, Dan, es algo que no habías hecho antes y también a ti te baja los nervios de decir, pues déjame conecto con la gente con este regalito. Fíjate que pues, tú fuiste cantante, eres cantante todavía. Me acuerdo que antes de subirme al escenario, ajá, me chingué una botella de Sauza Tres Generaciones, como en 15 minutos, y no me hizo ni madre. ¡Ni madre! No, neta, así de cabrones son los nervios, ¿eh? Yeah. Sí. Oh, sí, sí. Yo conozco un cabrón que se chinga una botella de Génesis porque está nervioso. Y no le hace ni madres tampoco. Hijo de la chingada. Ahorita que estás platicando de todo eso, me doy cuenta de que, bueno, y ay, disculpa lo güey que soy también yo, ¿da? Pero me doy cuenta que, pues tú fuiste el pilar de lo que viene siendo ese movimiento, porque ahorita vemos tantos movimientos de aspecto desde, obviamente el duranguense fue un movimiento muy grande, el corrido alterado, como cuando estaba Gerardo y el Commander, sí. Y tú fuiste el vato que hizo el movimiento más o más chaca, o no sé cuál qué se puede decir cuando viene el aspecto de ese corrido fuerte. Puedo decir. Pues el más chaca, un movimiento más chacaloso. Sí, porque sí, ¿eh? Eso, tienes toda la razón. Antes, obviamente, tenían los cadetes, tienes corridos de esos, ¿verdad? Pero tú entraste y tú fuiste esa diferencia en la música. Y pues mucha gente, incluyéndome a mí, pues no se da cuenta uno de decir,
estamos platicando con el pilar de eso, de ese movimiento, de esas letras, de esas canciones, de todo lo que dio inicio a esa época. A otro nivel el corrido. Pues. A otro nivel, totalmente. Es que antes, fíjate que la intención mía de escribir así como Chingón de Chingones, el Chingón de Durango, yo lo hice con la intención de escribir lo que en realidad habla el pueblo, el dialecto del pueblo. Porque si tú te fijas, tú estás platicando con un amigo y no, que yo soy bien chingón. Las palabras que se usan en la peda, las palabras que se usan en las pláticas de donde quiera. Y esa era mi idea, ¿no? De llevarles algo que realmente, ¿cómo es el pueblo? ¿Cómo habla el pueblo? Más real. Más real, más real. Y ahorita se está usando más verga. ¡Hola! Si quieren quitarme el puesto, me van a pelar la verga. Aquel que quiera lo mío, le daré lo que me cuelga. Yo no presumo de mucho, pero soy la mera cuerda. Sácala de ganas y chingada. ¿Cuál pinche belicón y qué es la chingada? No. Eso, como dice el primo Rafa, esos son corridos de hombre. La de primo ya parele al pedo, ya se le trabó el hocico, ya se anda mordiendo solo, espérese otro poquito, vaya lávese la cara pa' que se baje tantito. Ahorita pinche Jay-Z, ahorita anda con pinche ingeniero subiéndole, bajándole, chingada. Es que miren, uno se tiene que poner a pensar y decir, mira, aquí está el guacho, escribió tanto de éxitos. Y la gente por decir, obviamente la gente pues no va a saber quién es, muchas de las veces no sabe quién es el autor, ¿verdad? Pero tú ves los grupos, los morros, los rasos, todavía originales, después de tantos años que ellos todavía siguen chambeando, siguen cobrando su buena lana y en gran parte son por tus rolas, o sea, se tiene que dar el mérito y se tiene que dar el respeto más que nada. Y la gente que no sabe que usted es de aquí de Chicago, o sea, se tiene que poner a frente y decir, pues, este es el guacho y este es el cabrón que hizo ese movimiento muy chingón, la verdad. Cuando yo le dije a mi compadre, ¿sabes qué? Es la temporada nueva, hay que ir escogiendo. Y pues ya sabíamos que usted estaba trabajando con Fry, fotos y cuanta más. Le dije, pues dile al guacho, qué chingados. Jálese con el guacho porque pues es de aquí, de la cuna de Chicago. Y yo te apuesto que la generación nueva, pues no, ni idea, ¿verdad? Que usted esté aquí, para que se dé a conocer y que sepa que usted fue el pilar de la mera vena de esa pinche época. Apenas esta semana vino los morros, ¿verdad? Sí, estaban aquí. Yo apuesto que muchos morros estaban cantando sus canciones y a lo mejor muchos no sabían que, o sea, ustedes estaban. Pues eso es lo que le iba a preguntar, porque o sea, la última vez que vi a los morros, la gente estaba cantando, estaban ahí ¿cómo te sientes? ¿Has estado en una presentación donde esa es mi pinche canción? Fíjate que ya ahora lo veo muy normal. Sí. Cuando me pasó fue cuando Capos de México grabaron El Chingón de Durango. Y yo creo que le dieron duro como unos 6 meses. Y cuando vienen para acá, que llegan al Noa y todo, entonces yo me subo junto con ellos al escenario ahí. Y cuando avientan El Chingón de Durango y que empieza la pinche gritería y el desmadre, pues me ganó la pinche emoción y me bajé a llorar. Neta. No, sí, totalmente. Claro que sí. Me di cuenta de descubrí muchas cosas que nos meten en la cabeza. A ver. Por ejemplo, el corrido del Chingón de Durango, pues eso es ficticio. Solo lo hice yo pensando en un personaje. No sé ni por qué, pero cuando yo escribí ese corrido, yo lo hice pensando en un... No sé, tú conociste a Agustín Bernal, ¿verdad? Me suena el nombre. Era un actor. Iba a decir si era un actor. Un actor, un mono. Entonces, cuando yo hice ese corrido, yo lo hice pensando... Yo era muy admirador de sus películas de él. Ok. Y se me hacía un señor de mucho porte, porque estaba así bien... Dije, muy Jesse grandote. Ándale. Cuando te conocí, hombre. Entonces, cuando yo hice ese corrido, yo lo hice pensando que él hiciera la película.
Y ahí me di cuenta, cuando yo escuché el desmadre que se armó, me di cuenta la fuerza que tienes para manejar la gente con una pluma. Cuando oigo eso y cuando oigo el último billete es de un pobre que se quedó sin dinero. Sí. Ni siquiera. Sí, allí en el Noa Noa también. En el Noa Noa también. ¿También? Oh, okay. Sí, yo estaba allí, estaba recargado en la barra y viene un chavo con dos chavas a arrimarse a la barra y pide tres bebidas. Me acuerdo que traía uno de a 20. Ajá. Y lo oí que dijo entre dientes, puta madre, es el último billete. Así y, nomás. Así. Y se me graba, es sí. El último billete que saco de mi cartera. Y hasta se dijo, puta madre, es el último billete. Dijo, ah, chingues, madre, si ahí traigo la chequera. Así dijo. Ah. Y por eso, es el último billete que saco de mi cartera. La cosa se pone buena. Voy a agarrar la chequera. Ya llega. Chingados. O sea, entonces, aquel entonces no habían pinches ATMs. No, puro cash. Puro cash. Puro billetito verde. Entonces no todo era como experiencia, nomás era como una historia que estabas contando, algo de que tú imaginabas a alguien haciendo esto, algo así, ¿verdad? Sí. Sí. Así. Nice. Nunca pero ahí, dígame. Dale. Oh, digo, pero ahí te das cuenta de la fuerza que tiene una pluma, pues. Sí, claro. Totalmente. Que sí. De que con una pluma puedes mover, o sea, con una escritura puedes mover masas. Oh, sí. Por eso a mí cuando me cuentan ciertas cosas de la Biblia. Sí, es la verdad, para mí. Sí, igual. Respeto. Yo soy igual que tú. Igual, respeto igual a la gente. Es que alguien la escribió, ¿verdad? Sí, o sea, ahí, exactamente. Sí. Allí es donde, créemelo, que ahí descubrí yo muchas cosas, dije. Al ver todo lo que puede hacer uno con un lapicero, yeah, por decir. No, y hay corridos así, bélicos de cristianos. Ahorita ya está saliendo sí. Esas canciones. Hablando de, a ver si nos vamos un poquito más atrás. Estabas comentando que entonces estaba muy, muy difícil entrar al negocio de escribir y componer y todo eso, y ahora es fácil. ¿De qué te refieres eso? ¿La facilidad de internet? ¿Tú dices para conectarte con los artistas? Sí, sí, sí. ¿Tú, de compositor a artista? Sí. Pues para mí nunca fue difícil. Y no es difícil. No sé, de hecho, cuando yo iba a empezar a escribir, pues que les dije a mis hermanos, dije, miren, voy a hacerme compositor y el primero va a ser un putazo. Y si el chingón de Durango. Pero, pues para mí, yo pienso que a estos compositores no los quiero ofender, pero yo pienso que lo que hacen, no hacen las cosas bien hechas. Enseñan sus obras musicales, no enrolan, no convencen. Y pues también entiendo a los artistas, ¿me entiendes? Yo te digo porque a mí yo soy compositor, pero me mandan rolas para que se las revise. Oiga, mira, que revísame esta rola que está bien chingona, cuando yo veo que nada que ver. Entonces, hay muchos que se quejan que los al artista fulano le di tantas canciones y me prometió que me iba a grabar, pero pues no me pela ni la chica. Yeah. ¿Y nunca has tenido miedo de que te roben una canción o te han robado? No. Es que fíjate que yo desde que, no te digo que desde que yo empecé, es como si ya sabía, porque me preguntaron, ¿ya está registrada? Y yo, sí, ya está. No sabía ni qué chingo hacer un registro. Tú nomás decías que sí. Sí, pero llegué a oír de artistas, de compositores que decían, no, es que me la robaron. Entonces dije, ni madre, yo ya la tengo registrada. Yeah. Ya aunque sabía. Después, yeah. Yo hice lo que el que primero mate después averiguo. Okay. No, está bien, ¿no? Y le fue bien sí. Porque ya ahora hablando de esos corridos, que más entrando un poquito porque... No sé con quién hablamos que ahora los pinches corridos de hoy no son chacas, son más de apantallar que lo que no tienen, o sea, de carros, de mujeres, de botellas, pero tú estás componiendo, ¿qué opinas de los corridos de ahora? Mira, yo... Sin ofender. No. Yo siempre voy a respetar el arte de cada persona, porque ya desde que le atoras ya es de respetársele. Yeah. Porque para estar allí es de respetársele. Y pues yo los escucho, los analizo y yo los veo bien, están bien hechos, están
simplemente a la actualidad, ¿no? A lo que estamos que está pasando ahorita. A lo que está evolucionando, pero es lo mismo, nomás, pues es lo mismo que yo escribía o lo que sigo escribiendo, porque yo escribo, ahorita estoy escribiendo uno, tengo uno que se llama De Abajo Vine, y en ese estilo, yo no tengo nada que ver, que opinar mal ahí en ese aspecto, la verdad. Uh-huh. Yo lo veo muy normal. O tú, Carlos, que también escribes, ¿qué tienes que decir a esto? No, siento igual porque están hablando de lo como la chavalada habla ahorita. Sí. En tu tiempo tú estabas hablando de cómo hablábamos en ese entonces. Sí. Y ahorita, pues, obviamente evoluciona también la paisanada. O sea, ya no es nada que ver con antes. Ahorita los morros les importa mucho las marcas, les importa mucho el billete, les importa mucho el carro, la troca y cuánta madre. Y pues es lo que está ahorita. Pero siempre se ha manejado lo mismo. Sí, porque, ¿verdad? Siempre ha sido trocas, dinero, joyas y cuánta madre. Exactamente, sí. El centenario. El centenario. Escribí una que me grabaron macizo cuando andaba macizo, la de me gusta vestir vaquero para no perder el estilo. Yeah. Con mis botas y sombrero, también un cuerno de chivo. En una troca del año, de peda con mis amigos. Yeah. Si voy a la discoteca, me cambio la vestimenta con una gorra de Armani, mi charra, así de lo mismo. Yeah. Sí, 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 es la misma cosa. Es nomás, por lo más cambian las edades. Sí, exactamente. Yeah. So, para ti no ha sido fuerte, porque desde el 99 hasta ahora, casi 25 años, ¿verdad? Haciendo eso, 25 years, right? Yeah. Casi 25 años y nunca has tenido ese, como evolucionar, nunca has tenido que hacer eso, ¿verdad? No, te digo, sí lo hago si es necesario, si alguien ocupa algo así. No te digo que acabo de escribir uno que se llama De Abajo Vine. Uh-huh. Estoy haciendo uno ahorita que se llama el Lamborghini. Ok. Así se llama. Shit. Y ahora con todo eso, así como van pasando los años, te había mencionado que te veo en tus lives, porque haces lives casi del diario. Sí. ¿Viste o has visto, obviamente, que ahí te cae más jale, ahí te los seguidores? ¿Cómo ves ahora todo el modo con las redes sociales? ¿Cómo ves? Porque fíjate, eso sí ha cambiado, eso no lo teníamos antes. Fíjate que yo veo un avance muy chingón para todos aquellos que se quejaban que no les ponían atención. Que la radio. Ahí está. Que expongan su trabajo. Yeah. Ahí está. Ahora no hay excusa. Ahora no hay excusa, exactamente. Ahí no hay excusa. Yeah. Yo nunca tuve problema con eso, pero sí digo, si los chavalos escriben y quieren exponer, pues a toda madre, ¿no? Y a mí, fíjate que. No sé si ustedes se acuerdan ustedes cuando los años de la revolución o han escuchado la historia, ¿no? A ver. Cuando se hizo la repartición de tierras, dijeron, aquí está la tierra, es de quien le trabaje. Entonces ahorita sí estamos, ahí está el internet, es de quien lo trabaje. Mm. Yeah. Muy bien dicho. Y puedes subir lo que tú quieras subir, lo que le metas de jale ahí, es lo que vas a subir. Totalmente. Sí. Las veces que quieras. Es la ventana del mundo, ¿verdad? Donde puedes, ahí toda la gente puede ver. Sí, exactamente. No lo había pensado así, pero tienes toda la razón. O sea, ahí está el que trabaje la tierra, el que trabaje las plataformas. Sí, ¿a poco no? Sí. Sí. Me gusta mucho esa analogía porque no hay excusa para nadie ahora sí, para decir, ¿sabes qué? No me quieren dar chance en las disqueras, no me quieren dar chance en las radios. Eso de payola ya no existe. Existe, pero pues ya no tiene que existir. No le veo necesario ya. Ya no es necesario, exactamente. Ya no es necesario. Porque si te tienes fe a lo que haces, pues tú mismo le puedes invertir a tu trabajo en las redes sociales, le puedes meter lo que quieras. Lo que tú quieras. Lo que tú quieras avanzar, así es que. Y ahora sí ya sabes que el payola que le estás metiendo a las redes, ya sabes para dónde va ese billete. Porque el payola de antes estaba cabrón. Sí, muy cabrón. Ahí sí te podían chingar, machín, los promotores de radio y todo ese. Ahí te van 30 mil y te tocan muy poco. Te tocaban a las 2 de la mañana. Así es. ¿Ya no crees la importancia de la radio ahora? ¿Qué opinas de eso? Todavía
tiene un una importancia ahí. Sí. Pero ya no igual que antes. Ya no, 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 no lo mismo que antes. Y yo no me quejo de la radio porque a mí las radios, gracias a mi padre, me trataron muy bien. Sí. Muy, muy bien. Yo nunca tuve problema con... El otro día estaba oyendo a un chavo allí en internet, creo que fue en TikTok, quejándose que porque que escuchó al primo Rafa que estaban... Saludos. Saludos al primo Rafa, no, que estaban en un live. Okay. Y que dijo, pida la canción que quiera, aquí se la ponemos. Y este chavo es de Michoacán. Y dice, yo le mandé decir, pon una mía, o sea, él es cantante. Oh. Pon una mía. Y que le digo, a todos sus amigos les dijo, díganle que me la ponga, si nunca la puso. Ok, pero no te conoce. Sí. O no sabes si está al alcance de él o no está. Pues no, sí, no, es. No te tienes que quejar. Yeah. Es que mucha gente, pues a mí me ha pasado cuando estábamos tocando allí, hey, quiero que pongas una canción mía, pero ¿quién eres? ¿Y cómo consigo tu canción? No, pues ahí búscala en el internet o en YouTube. No, así no es la cosa, ¿verdad? Pero que en ese aspecto, que tú le dirías a esa persona cómo hacer, cómo llegar a las canciones a la multitud de gente? Perdón, no te escuché. No, ¿qué le dirías tú a ese artista o ese compositor? ¿Cómo llegar, lo que hiciste tú? ¿Fuiste a hablar a gente? ¿Tú le invertiste a tu trabajo? Pero ¿cómo le dirías a otra persona, lo que está haciendo lo mismo que tú? ¿Cómo llegar a la radio? ¿Cómo llegar al internet? ¿Cómo hacer lo que estás haciendo tú? Pues es que eso es bien difícil, porque acá aquí nos funciona de diferente manera. No hay un manual cómo hacer las cosas, créemelo, y ustedes saben, no hay un manual. Uh-huh. Eso es lo más raro que tiene esto. Sí. Yeah. Mira, yo me acuerdo cuando después de que yo me entrevisté con esta gente allá en Hollywood, con el señor Alexis Anaya, cuando los grupos venían para acá, de hecho, cuando los Razos vinieron para acá, que yo los vi por primera vez, yo me iba allá al Noa Noa tempranito a esperar que llegara José Luis con la desde temprano. Sí, allí afuerita esperaba, ya llegaba, agarraba el número de teléfono, más o menos les decía lo que yo hacía, y ya luego me así lo fui haciendo, desvelándome o afuera de los globos y así. Yeah. Como dices, si había un manual, toda la gente lo hubiera hecho ya. Así es. Y ahorita, ¿qué viene en el futuro del Guacho? ¿Qué es lo que tienes planeado? ¿Qué rolas tiene? ¿Quién te va a grabar recientemente? ¿Qué quieres anunciar? ¿Qué puedas anunciar? ¿Qué se vale decir? Pues ahorita, te digo, ahorita los que están sacando material nuevo son los Morros, los originales de San Juan. Uh-huh. Y el Compa Sacra. Y yo que voy a lanzar el corrido del Pantera acá con... Me haga el arte, mi amigo. Sí, sí, sí. Eso es lo que estamos anunciando ahorita nomás, lo que tenemos ahí. Ok, me había mencionado algo de Las también, ¿no? Ah, sí, pues el Las de la Sierra y Montes van sí, a se hacer. Puede. A lo mejor la cagué, a lo mejor ahorita. Ah. Es mi canción, chica. al contrario, pero lo agradezca, José Luis. No, pues toma, es que el pinche As es el As. O sea, el As de la Sierra con Montes. Y pues Montes es Montes, sí. Fíjate que lo miré el otro día aquí en el Cantón 8. Sí, no, acaba de venir. Vino, fui. Fuiste. Y es como si nunca se perdió el cabrón. Toda la raza. Ahí cantando. Hey. Sí. No, es que la sigue siendo el pinche As, güey. Y luego, y esa colaboración también es pues un poco inesperada a cierto punto, ¿eh? El As, sí. Y Montes. Es algo muy diferente. Pues acabo de hacer esa rola, te mostré ahí la maqueta, sí. Cómo viene, es lo que viene. Creo que va a haber como tres artistas que van a hacer colaboración con él, con el As. Oh, okay. Y es que al fin del día, pues se tiene, me gustó lo que dijiste anteriormente, que en ese negocio tú tienes que ser diferente. O sea, a lo mejor para uno dice, qué raro la pinche colaboración, pero tiene que ser raro, tiene que ser diferente a lo que... a lo usual, ¿no? O sea, a lo que está sonando, o sea, hay que cambiarles. Si todos van a la derecha, vayas a la izquierda. Sí, es que yo le llamo el océano azul. El océano azul. Hacer lo que nadie hace. Sí, sí, sí. Para que te tomen en cuenta, tienes que hacer lo que nadie hace.
Y eso no sé ni por qué, porque no sé ni por qué lo supe yo. Porque de hecho yo nunca fui a la escuela, nunca fui a la escuela. Nunca, Ni un día. ¡Ah, la madre! No entré ni un día. Nomás de pasar. Yo sí, fui, yo sí fui, pero no entré. No, pero siempre supe que ser diferente es lo que te va a llevar al éxito. Ya. No sé por qué, pero siempre supe eso. Supiste, pero no te acuerdas quién te inculcó eso, de dónde lo viste, lo escuchaste, nada así. Uh-huh. Wow. Yeah. Sí, pues eso es lo mejor que puede ser uno, es ser único en su estilo, único en su presentación, único en todo lo que has hecho. Desde escribir hasta sus presentaciones y estar de stripper, estar de pinche cantante. Sí, sí. Sí, sí. Miré el otro día a un chavo que trae su muchachita en un grupo. Ok. Y precisamente en el Vallarta Nuevo que se abrió allá en Rockford, yo fui. Uh-huh. Y la muchachita ahí tocó con su grupo. Y estaba la banda, la de Venancio, ¿cómo se llama? Perla Bonita. Perla Bonita. Okay. Y me acompañó una rola y andábamos ya ahí medio centrados, era la apertura del restaurante. Y estaba una mesa de como unos 8 camaradas así, me subí aquí y andaba a cantar arriba. Y me bajo y el papá de la muchachita le dice, mira, ya ves, tienes que ser como él, tienes que hacer lo que él. Y le digo, no, en esta vida cada quien somos su propia huella digital, cada quien somos diferentes. Sí, claro que sí. Y pues estamos diciendo de la niña que... De la niña que estaba allá en Rockford, en Vallarta, que lo vio y que el papá le dijo, tiene que ser como tú, ¿verdad? Pero no necesariamente, estamos diciendo que tú lo hacías para distraer un poquito a la gente, porque sí. Hay como la tanga, cabrón. O sea, la tanga se hizo para quitarte a ti los nervios de la cantada y del escenario. Decir, ¿sabes qué? Pum, 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 pum. La gente se vuelve eufórica por ese pedo y ya uno también, y se quita un poquito de la mente de la actuación, por decir. Pero pues así no tiene que ser toda la gente como usted, como tú, simplemente tiene que tener la ideología de decir, ¿sabes qué? Yo voy a hacer esto a mi manera, pero no ser tanto como todos los demás. O sea, no se tiene que subir a huevo a la pinche mesa. No. Y fíjate que yo a mí me tocó muchas veces, me tocó ver varias veces al señor Alas de la Sierra cantar. No sé si ustedes se acuerdan verlo visto cantar. Yo lo vi como dos veces Alas. Se ponía así nomás toda la noche ahí cantando y la raza bien prendida y él no hacía más nada más. ¿Sí? Y todavía lo miré el otro día. Igual. 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 Y la raza bien prendida y él nomás así. Entonces cada quien es como es, ¿no? Cada quien transmite de cierta manera, ¿verdad? Uh-huh. Igual volvemos a lo de la letra, o sea, no necesariamente es como uno actúe, sino que lo que la gente está escuchando y lo que le mueve, eso es lo que le mueve la letra, la música, lo que dice y todo ese rollo. Fíjate que cada quien vende lo que vende, ¿no? Por ejemplo, yo conozco chavos que no son muy agraciados para cantar, pero están muy caritas los cabrones. Ándale. Venden. No, sí. Ese venden. Es otro aspecto. Sí. Yeah. Venden carita, venden. Y en mi caso yo no sería una chingonería para cantar, pero vendo letra. Yo vendo buenos corridos, pues. Yeah. Porque ahí en mi live todavía me dicen... Pinche guacho, no cantas tan chingón, pero qué pinches corridazos tienes. O sea, ya cuando menos estás al 50, ¿no? Ya por no estar a la mitad ahí. A la mitad. Otros cabrones bailan, otros cabrones están guapos. Sí, cada quien vende. Cada quien tiene lo suyo. Otros cabrones son gordos. Otros tienen una pinche vocerrón de poca madre. ¿Eh? Es que se quiere arremedar a... ¿Quién de ustedes conoció a Little Joe y la familia? Ah, ¿cómo no? Sí, claro que sí. Sí, sí. También la barba. Cuando entré, no, de verdad, cuando entremos aquí, ¿de dónde Little Joe. Aquí está Little Joe. The Big Joe, es el Big Joe. No, me dicen Sancho Claus, por eso. Sancho. Compadre Guacho, sus redes sociales, ¿qué rollo? Anuncian a la gente para que se pongan en los pinches lives del diario. No, sí, claro que sí, cuando quieran mirarme ahí en mis lives. Cuando más busquen José Robles el Guacho, ahí en Facebook, en YouTube. Eso sí, tengo todos los servicios. Sí, tiene todo. TikTok, yeah. Instagram, tengo, todo. La de Clipper, hasta Clipper tengo ya. Ay, la madre, cabrón. Tinder.
No, no, tengo todo. ¿Y todavía hace ese servicio de stripper? No, ya no, no, ya no. Ya no me deja mi esposa. Sí, no, 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 está cabrón ahí ya. Eso ya no, no le hablen para ese pedo. Háblenle a mi compadre Fry. Sí, todavía está en edad. No, cuando gusten buscarme por allí en mi canal de YouTube, pues ahí está José Robles el Guacho, en Facebook, en TikTok, Instagram, allí. ¿Cuál te gusta? ¿Cuál red te gusta más? ¿Cuál le encuentras más? Porque a mí me encantaba el Facebook, pero ahorita hay que hacer el TikTok, ¿verdad? Pues yo los llevo parejos todos. Para, sí, como cuando tengo que hacer una publicación, la hago en todos. En todos. Todos parejos. ¿Eh? Qué bueno. Oye, y yo las manejo, dígame. Lo que sí te iba a preguntar también, antes que se me pase, corridos personales. Si alguien está viendo, o sea, ¿estás para ese servicio también? ¿Es nomás de marcarte o mandarte mensaje? De hecho, ahorita yo estoy trabajando muchísimos corridos personales, muchísimos. Oh, okay. Lo que es corrido personal y corridos de caballos es en lo que... Ahorita está a fuerte. Fuertísimo, fuertísimo. ¿Se vale decir o se vale preguntar lo de precio o lo dejamos mejor así? No, así. Ok, ya que se arregle con usted. Ya que se arreglen conmigo, pero quien guste, ahí nomás que me eche una llamada al el área 708. 762-6219. Exacto. Área 708-762-6219. Agarren su corrido personalizado. Mi compa el compa Jesse. El compa Jesse. No, hay un corrido del compa Jesse, ¿verdad? El compa el grandote, entonces. No, no, pues qué bueno. Ojalá que sí, de aquí salga más jale, cabrón. Para ojalá. Que siga, ojalá siga que sí. Activo con la letra y que siga en Madrid escribiendo más. Me ha corrido de los buenos, mi compa Guacho. No, no, seguro que sí, ya saben, cualquier cosa. Ahí le ponemos un poquito presión a mi compadre aquí con el pinche arte y con las fotos. Urge, ¿sabes? Urge, el sábado, el sábado. El sábado, ya estamos. Oh, ya sábado, tenemos ya, cita. Ya tenemos cita el ya sábado. Tenemos cita, eso, bueno. Eso. Mi compa, ¿cómo vio el episodio de mi compa Jesse? Bien contentísimo, me encantó su historia y pues aparte de siempre estar allí presentes en sus shows, o sea, siendo un testigo y pues allí cuando llegaba a la radio pues siempre se le atendió bien y ahí lo que ocupaba siempre lo atendíamos y nos gustaba cuando llegabas porque todavía tienes esa animación, todavía esa energía. Yo ya nací con el perico integrado. No, es que a aquel entonces le estaba diciendo al Mexican Jay-Z que a aquel entonces, o a Fry también, que ahí en la radio tenían unas paredes insuladas, ¿verdad? Y no se podía escuchar nada. Pero cuando llegaba el Guacho, ya lo escuchaba en el estudio y le like, ya llegó el Guacho, ya llegó el Guacho. Oye, es que luego a mí la racilla me dice, bueno, Guacho, que tú no periqueas, le digo, si así no me aguanto. Y no, si así no me soporto. Pero un gusto de escuchar su historia y pues también de saber de sus canciones, porque la gente tiene que saber ese talento y hay un morro, alguien que esté viendo este podcast, maybe se da la inspiración de que hay que darle con todo, porque hay mucha gente que nomás está con la desidia, ¿verdad? Y agradecido con su historia y pues ojalá que haya un chingo de compositores que le hablen a usted para hacer sus corridos y ahorita le voy a hablar para que armemos. Para arreglar el tuyo. Para arreglar el mío. Y yo quiero también decirle a todos los chavos que están empezando que nomás lo que les voy a encargar que hagan las cosas bien. Que hagan las cosas bien hechas antes de enseñarlas, mostrar sus obras de arte, que las hagan bien y puro para adelante. Pero algo bien como que registrarlas, tienen que registrarlas. Pues registrar y que pues que estén bien hechecitas, ¿no? Que estén bien formadas. Bien formadas. Yeah. Sí. Antes de agarrar la última palabra de mi compadre, quiero aprovechar también, Guacho, para avisarte o para preguntarte, o más que nada para que tú, si quieres o gustas mencionar a alguien en especial, en específico, agradecer, o sea, en tu carrera, aprovecho ahorita ese podcast, obviamente va a estar en todas las plataformas de YouTube, en Apple, en Spotify, alguien que quieras saludar o mencionar de tu apoyo, ahorita es cuando también para que aproveches con este tiempecito de mandar tu saludo y tu agradecimiento a alguien. Pues de antemano a ustedes les agradezco. Y de ahí en más a toda la gente que ha sido muy, muy, muy buena onda conmigo y me ha apoyado en las buenas y en las malas. Y pues a mi esposa que siempre está ahí al millón.
A huevo. Yeah. Así es. Pero, a ver, compa Frank. Yo sé que apenas tenemos unos cuantos años, un año más que estamos trabajando ya con las fotos y todo eso. Pero siempre fue un artista, dije, pues esta historia tiene que estar dicha, porque dije, tantos corridos, tantos éxitos que ha tenido usted, a los morros ahorita se tiene que decir la historia, yo digo, de algo de como estoy escuchando más la historia de que no era más de que quería fama o algo, yo pensé que era más, yo quiero mis corridos que suenen, ¿verdad? No. Era más es que yo quiero que mis canciones anden por allá, ¿verdad? Sí, de hecho a mí me tocó escribir uno para Lupillo Rivera también. Lupillo Rivera grabó uno de caballos. Okay. Uno mío también. Fue porque un día, hace cuenta que mucho antes de que el Laberinto grabara Corridos de Caballos, lo grabó Lupillo Rivera. Uh-huh. Y un día alguien me dijo, es que ya quieres copiar al Laberinto. Le dije, no. Yo desde antes del Laberinto, en el Lupillo lo grabó, si no me equivoco, como en el 2001. Uh-huh. Y en ese entonces el Laberinto por allí andaría apenas. Sí, sí, sí. Pero fíjate que yo nunca, no sé, la verdad nunca supe cómo tomar eso, compa Fry, de qué era lo que buscaba. Yo nomás lo que quería era hacerlo y que se grabara ya. Pues. Sí, lo que estaba pensando, dije, era como tú dices, que no estás mucho escribiendo para otros artistas. Tú estás escribiendo tus historias y los artistas más o menos están tratando como a ti. Te están diciendo, ah, esta me gusta. Como tú dices, tú estás mandando a unos cuantos a los rasos o a lo que sea, que son tuyos. Sí, sí. Sin pensarte que va para este artista o lo que sea. Y te están diciendo, ah, pues mándame unos 3-4 y de ahí sale a uno, ¿verdad? Y para mí es tan respetable ese idioma o ese estilo de pensar de que, pues, la historia es tuya. La escribiendo es tuyo y sale como sale, pero es exitoso. Y dije, pues esta historia se tiene que decir en este formato, aunque sea, dije, desde cuando tenía hablando con mi compadre, dije, pues esta temporada hay que hablar con el guacho, porque ahorita pues hay que reconocer el trabajo que has hecho. Y fíjate que como la de El Chingón de Chingones, por ejemplo, yo creo que hay muchas que a mí que he escrito a cómo anda el ánimo. Como sí se así, como traes la autoestima en el momento. El Chingón de Chingones yo no me lo escribí de onda, nomás. Esa y la de Échenle Gordas al Perro. Ajá. Porque cuando hicimos la de Échenle Gordas al Perro, yo le dije le dije a mi esposa, voy a hacer una rola que va a ser un madrazo, va a ser un putazo. ¿Por qué? Le dije, fíjate, ¿cómo va a decir? Le dije, cuando venga tu mamá a visitarnos y que empiece a chingar, no le voy a decir nada, nomás voy a poner la canción. Así le digo. Pues, ¿cómo va la canción? Échenle gordas al perro, pa. Y paz, que me dio un madrazo. ¿Qué te dije? Es un putazo. Va a ser un madrazo. La canción. ¿Y ahí vino esa idea? Sí, nomás. Y la de Chingón de Chingones, pues la de. ¿Cómo te sientes en el momento, no? De. Soy el Chingón de Chingones y a mí me la Pérez Prado. Yeah. Esos que dicen serriata, aquí me los he sentado, si no fuera por mis huevos. Así, ¿no? Sí, esa historia se tiene que decir, ¿verdad? Pero muchas gracias, buen guacho, por venir y echar tu historia y echarlo con nosotros. Ya quiero ir al Noa, güey. ¿Cómo son las cosas, guacho, que de escribir, de decirle a tus carnales, que pues valen verga. Así le dice, no, así dice. ¿Ya? Déjame, pongo yo mejor. Y luego, cositas como esas y cositas como la canción que sí tenías en mente con Exterminador. Vas, Eximano no está, ahora es Capos. Y las cosas cómo se dan, ¿verdad? Cómo funciona la vida o el universo, como tú lo quieras ver, ¿verdad? Y ahora estás aquí contando tanta anécdota que nadie, bueno, uno no sabe, mucha gente no sabe, y se aprecia todo eso, guacho, y muchos años conociéndote, y como muchos que se han sentado con nosotros, bastante años conociéndonos, pero muy poco platicar pláticas como estas,
Me da mucho gusto que tuvimos los dos el tiempo de compartir este episodio contigo, ¿verdad? Para poder hablar contigo e incluso la plática que echamos tú y yo atrás de compositor a compositor, de preguntas, que también a mí me falta bastante de saber con quién más que preguntar que contigo, con tanta experiencia, yeah. Y poder ayudarme a guiarme en cierta forma para escribir y más que las cosas que legales y todo eso, ¿verdad? Y te lo agradezco, de mi parte te lo agradezco mucho por la ayuda, por las palabras tuyas y por venir aquí y muy agradecido por ese episodio. Ojalá que... Fíjate que todavía tenemos pendiente de que te tengo que dar el contacto para que te ayuden con lo que me estabas diciendo. Sí, no, te lo agradecería de tus mucho. De las regalías y todo eso. De las regalías, así pero es. Pero fíjate que en mis trabajos se hicieron... Bueno, voy a agregar eso. No, dale. En mis corridos se hicieron muchas películas que no fueron tanto de mi agrado. La verdad que... Como la del Chingón de Chingones. Bueno, ahí lo único que me gustó del Chingón de Chingones es que la sacaron en la película El Crimen del Padre Amaro. Esa. Oh, ¿sí está ahí? Oh, yeah. Sí, esa está en sí, el... Sí. Pero le hicieron la película aparte, que ajá. Son los churros que les llaman. Y me hicieron varias así, como que hice una de un corrido que se llama Contrabando en el Chile. De un primo mío que transportaba chile de México para acá. No sé si ustedes saben que en Fresnillo, Zacatecas, es una tierra donde se mama muchísimo chile. Uh-huh. Él mandaba camiones para acá y venían ya rellenos los chiles. Ah, bueno. Y por eso hice el corrido de contrabando en el chile. Hey. De Zacatecas salió con un trailer bien cargado. 4 toneladas lleva... De Chile para el otro lado. Remota, coca y cristal. Mi chile va rellenado. Shit. Se hicieron varios y no creo. O sea, como que devaluaron mi trabajo, pues. Como que se pudieron hacer cosas mejores, pero. Y ahí es donde tú te refieres que te gustaría hacer guión para hacer algo más chingón, para hacer algo bien. Como tus canciones, o sea, para hacerlo bien. Sí, exactamente. Pues ojalá que se haga. Ojalá que se haga. Es muy merecido. Fry va a ser la portada, seguro. Sí, a huevo. Oye, la portada. A huevo. Es muy merecido. Ojalá que se te cumpla y ojalá que lo puedas hacer. Y cuando lo hagas, nos avisas para aventarlo también, para echarte la mano en algún tipo de promoción o lo que se pueda hacer por nuestra parte también. No, sí, lo voy a hacer. Está bien, hay que hacerlo. Me da mucho gusto que me hayan invitado aquí a este podcast. Tenía muchas ganas de venir. De hecho, yo le había dicho a Fry. Ajá. Sí, me dijo Fry. Me dijo, pinche guacho, dice, ¿cuánto le vamos a cobrar? Pues nada. ¡Cálese! Okay. No, pues cobran. Es que al igual tú sabes que... Sí. Ya. Yeah. No, pero esto nosotros lo hacemos para poder... Aparte que tenemos ganas de platicar contigo y con todos los que han venido, es nomás para ponerlo esto en alto en la gente de Chicago, ¿verdad? La gente que sale de esta cuna, que hay bastante... Ahora sí que hay bastante talento y hay bastante gente que no está reconocida. Y ojalá que la gente nueva vea y se quede con la boca abierta de tanto éxito que has escrito, Ale. Y que vamos a seguir escribiendo. Y vas a seguir escribiendo. Exactamente. Para toda la gente, para todos los patrocinadores, muchas gracias. Síganse ahí en las redes, en lo que viene siendo la Apple Podcast, Spotify, YouTube. Póngale ya la pinche subscribe. Y nos vamos a despedir. Le voy a pedir a mi compa Guacho que cante una canción, su favorita, me vale madre cual sea, pero quiero que nos despidamos con algo macizo, mi compa Guacho. ¡Ahí le va! ¡Arránquese! Ando bien alacranado, aunque no soy de Durango. Yo soy puro Zacatecas, tierra donde nació el diablo, y el que lo dude con pitas. ¡Eso puedo comprobarlo! ¡Ah, yeah! ¡Ahí estamos! ¡Hasta la próxima, amigones! ¡El guacho de Zacatecas! ¡Saludito, pariente! ¡A huevo! Y Cockpot Season 6. Este episodio está patrocinado por nuestros compas de Casa Humilde Cervecería. Cerveza artesanal, elaborada aquí en Chicago. With a variety of 10 different styles to choose from. Casa Humilde is located at the District Brew Yards, 417 North Ashland in Chicago. Follow them on IG and like them on Facebook at Casa Humilde Cervecería. To check availability near you,
go to www.casomildechicago.com and check out the store locator. You could also pick up some chelas at the District Brew Yards. Casa Humilde Cervecería. Stay humilde. This Walk Pod episode is brought to you by Borjas Law Group. El abogado Borjas contestará todas tus preguntas, explicará el proceso específico de inmigración que aplica en su caso, el tiempo que se toma procesar su caso y los costos asociados con las tarifas de inmigración y los honorarios legales. Llama al 312-788-2783 para programar tu cita. Y ahí de pasada, menciona el Walk Pod para que te den tu consulta gratis. This episode is brought to you by Rancho Los Guzman, hands down one of the most beautiful rancho-style venues there is in the Chicagoland area. They offer all the necessary services so that your next event is unforgettable. From weddings, quinceañeras, VIP private events, and holiday corporate events, relax and enjoy while they take care of every single detail. Book your next event at Rancho Los Guzman, 2225 Maple Road in Joliet. For more information, call 815-200-4713 or check out their website at rancholosguzman.com. Se siente bien cuando tomamos la decisión correcta, como cuando eliges la canción perfecta para el momento perfecto o decides tomar una buena noche de descanso después de un día muy agitado. Tan bueno como tomar la decisión correcta en el tema de seguros. Por eso, Gesiel Gutiérrez es agente de State Farm y está aquí en Albany Park para ayudarte a elegir la protección que quieres, el precio que quieres. Gesiel te explicará todo acerca de tus coberturas con State Farm para que sepas qué esperar si ocurre lo inesperado. Con Gesiel Gutiérrez es fácil tomar la decisión correcta. Marca su número hoy. Como un buen vecino, State Farm está ahí. This episode is brought to you by Goodfellas Parlor, located at 5939 West 35th Street in Cicero. They are open 7 days a week. Walk-ins are always welcome. Go check them out on Facebook and follow them on Instagram. Make sure you look good, fellas. It's also brought to you by Chicago Stickers. Contact RA Graphics or Chicago Stickers. They're located in Elgin, and they print everything from stickers, business cards, t-shirts, flyers, truck lettering. But they got you covered for all the trade show products, like table covers, like this one, like ours, banners, canopies, backdrops, and much more. So for more info, follow them on IG at RA Graphics with an X or at Chicago Stickers. Today's episode is brought to you by Aguacate Chicago. Create your custom garment with us. We offer direct-to-garment services for your business or personal needs. There is no minimum order required, and we can also assist with creating your logo if needed. Follow us on all of our social media platforms under Aguacate Chicago.